Bien, entonces vamos a continuar con la clase. Vamos a hablar de flujo de potencia y pérdidas en máquinas DC, ¿verdad? Este es el último tema correspondiente a la tercera unidad y que va a ser evaluado en el examen, ¿sí? Esta es la agenda para hoy, ¿verdad? Y vamos a comenzar a hablar de eficiencia en motores DC, ¿verdad? Bueno, de hecho, la eficiencia en máquinas DC y en máquinas eléctricas en general se calcula con esa ecuación que están viendo en pantalla, ¿verdad? Potencia de salida entre potencia de entrada por 100, ¿sí? Ahora, esa ecuación se puede reescribir, ¿verdad? ¿Sí? Y se puede reescribir como potencia de entrada menos potencia de pérdidas entre potencia de entrada. Entonces, antes de que me corrijan, miren, ahí hay un pequeño error, ¿sí? La potencia de salida, el numerador, es igual a la potencia de entrada menos las pérdidas, ¿verdad? Entonces ahí hay un pequeño error de aquí debe ser potencia de entrada, ¿verdad? Ahí en el numerador, el componente que está positivo debe ser potencia de entrada menos potencia de pérdida. Entonces, esa es la forma como nosotros calculamos la eficiencia. Entonces, si hablamos de máquina DC, sería interesante saber cuáles son las pérdidas en estas máquinas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces enumeremos las pérdidas que tenemos en las máquinas DC. Si las enlistamos, si le damos un número, podemos encontrar que son cinco, ¿verdad? Entonces, la primera son las pérdidas eléctricas, ¿verdad? O las pérdidas en el cobre, ¿sí? Eso se da porque, como ustedes saben, en las máquinas DC tienen devanados, ¿verdad? Elementos formados por conductores eléctricos. Y como el conductor eléctrico opone resistencia a la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Como el conductor eléctrico presenta resistencia a la corriente y esa corriente, ¿sí? Entonces tenemos esas pérdidas que le llamamos pérdidas en el cobre, ¿verdad? Más comúnmente. Bien, después tenemos pérdidas en las escobillas. Tenemos lo que se conoce como pérdidas en las escobillas. Y después, recuerden que el núcleo formado por una máquina DC es un material ferromagnético, ¿verdad? Entonces, obviamente hay pérdidas en el núcleo por el fenómeno de histéresis. Después tenemos las pérdidas mecánicas y por último las pérdidas dispersas o misceláneas. Entonces, veamos cómo calcular cada una de ellas, ¿sí? Comencemos con la primera. Pérdidas en el cobre, miren que se pueden dividir en qué. La resistencia de armadura representa. La resistencia de armadura representa la oposición del material a la corriente, ¿verdad? Entonces. Y tenemos otra resistencia equivalente en el circuito de campo también, ¿verdad? Entonces podemos dividir las pérdidas en el cobre en dos. Unas pérdidas por el inducido, ¿verdad? El inducido es el mismo que la armadura, ¿verdad? Y las otras, las pérdidas del cobre en el campo, ¿sí? Y ahí las podemos calcular. Obviamente estas pérdidas se calculan como la resistencia por la corriente al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Bien, yo creo que ustedes saben bien los subíndices que aparecen ahí, si no, ahí están enlistados, ¿verdad? Bien, las siguientes son las pérdidas en las escobillas, ¿verdad? Esas pérdidas, esa potencia de las escobillas, se calcula con esa expresión que ustedes ven ahí, ¿verdad? V por I, ¿sí? Donde el voltaje es el voltaje de las escobillas
y la corriente viene a ser la corriente de la armadura. El voltaje de las escobillas es un valor que generalmente se da, ¿verdad? Se describe en los problemas, ¿verdad? Pero si no se describe en el problema, es muy difícil calcular, ¿verdad? Así que nosotros asumimos que es de 2 voltios, porque ese es un valor aproximado de forma correcta, ¿verdad? Un valor general, ¿verdad? Sí. Bien, el punto 3 son las pérdidas en el núcleo. Recuerden que son por el fenómeno de histéresis, acuérdense de los materiales ferromagnéticos. Esta máquina DC, ¿sí? La construcción es de un material ferromagnético. Entonces, esas pérdidas son directamente proporcionales a la densidad del flujo al cuadrado. Realmente son difíciles de medir, ¿sí? Entonces, generalmente, esas pérdidas son propuestas o son dadas en el ejemplo, ¿verdad? En el problema, o nos dicen cómo calcularla, ¿verdad? ¿Sí? Y si no nos dicen cómo calcularla, ahí lo vamos a ver en el siguiente ejemplo que hagamos. La podemos tomar de una prueba en vacío que se le hace a la máquina de cero, ¿sí? Así que en algunos ejemplos complicados nos podrían decir cómo calcularla, ¿verdad? Igual que las pérdidas mecánicas, ¿verdad? ¿Sí? Que es el punto 4 que aparece ahí, que esas son pérdidas por la fricción y el rozamiento del aire, ¿verdad? Recuerden que la máquina está girando, ¿sí? El motor. Entonces, existe una fricción y rozamiento y eso hace que existan esas pérdidas mecánicas. Igual estas pérdidas mecánicas son proporcionales a la velocidad al cubo del motor, ¿verdad? ¿Sí? De nuevo, si el problema es no tan complicado, esas pérdidas nos las van a dar. Hay problemas, si ya estudiaron o si ya hicieron algunos ejercicios del libro de Stephen, en el que nos dicen cómo calcularla. Entonces se vuelve un poco más complejo, pero tenemos que ser capaces de hacerlo también. Bien, sigamos. Y están las pérdidas dispersas, el último, o misceláneas, que son el 1% de la potencia nominal de la máquina DC, ¿verdad? Del motor DC en este caso, ¿sí? Bueno, estas pérdidas dispersas son por todo lo que no hemos considerado aún, ¿verdad? ¿Qué sucede en la máquina, ¿verdad? ¿Sí? Así que son el 1% de la potencia nominal del motor. Bien, veamos cómo es el flujo de potencia de un motor y después vamos a ver cómo es el flujo de potencia de un generador. Bien, el flujo de potencia de un motor es este que ven en pantalla, ¿sí? Miren que tenemos la potencia de entrada del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la potencia de entrada, voltaje en las terminales por corriente de carga. Recuerden que un motor transforma energía mecánica en energía eléctrica. Al revés, ¿verdad? Al revés. Transforma energía eléctrica en energía mecánica, ¿verdad? Sí, si le queremos explicar a alguien de forma básica, tú lo conectas, ¿verdad? El motor lo conectamos a el flujo de energía, ¿verdad? Al tomacorriente, ¿verdad? Sí. Y él va a mover un objeto, ¿verdad? Eso es la función principal del motor, ¿sí? Entonces nosotros lo conectamos a una fuente de energía, en este caso, que es motor DC, lo vamos a conectar a una batería. Y entonces la potencia de entrada va a ser el voltaje de las terminales de esa batería por la corriente de carga, ¿sí? Y comienza la conversión de energía eléctrica a energía mecánica. Bien, ¿cómo esa es corriente eléctrica y esa corriente, perdón, esa potencia se transmite en un conductor eléctrico, ¿verdad? Entonces, obviamente ese conductor presenta pérdidas. Y esas pérdidas son las pérdidas en el cobre, ¿sí? Entonces, las pérdidas en el cobre se restan, ¿verdad? ¿Sí? Quiero que vean el flujo de potencia, quiero que vean el ancho de ese de esa línea, ¿verdad? ¿Sí?
Y quiero que vean que se va haciendo cada vez más angosto, ¿verdad? Por las pérdidas que existen, ¿verdad? ¿Sí? O sea, esa es la energía que se pierde, es la energía que se resta. Y como esa energía se resta, ¿verdad? Entonces, el ancho se va haciendo más angosto, ¿verdad? O sea, la potencia de entrada se va haciendo menor, ¿verdad? Hasta que llega a la potencia de salida. Entonces, lo primero es quitamos las pérdidas en el cobre y lo que resta es lo que llamamos potencia convertida, que pueden ser esas dos ecuaciones. ¿Sí? Estas dos ecuaciones me permiten a mí calcular la potencia convertida. Bien, entonces, una vez que la potencia se convierte en energía eléctrica, en energía mecánica, lo que sucede después es que vienen las pérdidas en el núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Vienen las pérdidas en el núcleo y después las pérdidas mecánicas. Entonces restamos esas dos y al final tenemos que restar las pérdidas diversas o misceláneas. Entonces lo que nos queda, eso es la potencia de salida. Y esa potencia de salida también se puede calcular como el torque aplicado por la velocidad mecánica, o sea, la velocidad que gira el motor. Bien, quiero que vean que existen dos torques, ¿verdad? Está esta potencia, la cual aparece el torque aplicado, y está esta, la potencia convertida, donde aparece el torque inducido, ¿verdad? No es igual, ¿verdad? Nunca es igual, ¿verdad? El torque inducido no es igual al torque aplicado porque siempre existen las pérdidas mecánicas. La única forma de que fueran iguales es que la máquina fuera ideal, ¿verdad? Pero nunca, nosotros nunca hablamos de una máquina ideal porque sabemos que las máquinas eléctricas son reales, ¿verdad? Tienen pérdidas, ¿verdad? Entonces hay que considerarlas, ¿verdad? Porque así es, son en la vida real. Entonces, ese torque aplicado es diferente al torque inducido, ¿verdad? Y si ya estudiaron, van a ver que hay problemas, ¿verdad? En los que a veces requiere el torque inducido, que serían esta ecuación, miren, la que me ayuda a encontrarlo, o el torque aplicado, ¿verdad? Que sería esta ecuación, ¿verdad? Entonces no es el mismo, ¿verdad? Y algunos problemas requieren el torque aplicado y otros el torque inducido. Bien, ¿alguna pregunta con respecto al flujo de potencia del motor? Bien, si no, rápidamente veamos el flujo de potencia de un generador. Miren que un generador, la idea de un generador es que transforma energía mecánica en energía eléctrica, ¿sí? Al revés de lo que hace un motor, ¿verdad? Y vean que el flujo de potencia es exactamente igual. El flujo de potencia es desde el otro punto de vista, ¿verdad? El principio de un generador es exactamente igual al principio de un motor, para hablarles de forma general, ¿verdad? En un motor, acuérdense que si hay electricidad y hay magnetismo, entonces dijimos que existía una fuerza, ¿verdad? De hecho, Faraday demostró que existe una fuerza, ¿verdad? Entonces, el principio de un generador es que está la fuerza y está el magnetismo, ¿verdad? Entonces, si está el magnetismo y está la fuerza, entonces se crea electricidad, ¿verdad? ¿Sí? Y por tanto, la potencia de entrada del generador es que nosotros hacemos mover ese generador. ¿Sí? Si ustedes quieren en términos generales cómo opera un generador, alguien lo tiene que mover, ¿verdad? Tiene que moverlo y aplicar entonces un torque aplicado a una velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Y esa energía se va a transformar en energía eléctrica. Bien, entonces si aplicamos ese torque con una velocidad, ¿verdad? Esa es la potencia de entrada.
y se restan las pérdidas diversas, las pérdidas mecánicas y las pérdidas en el núcleo. Entonces se va haciendo más angosto. Y después se transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Vean que el torque inducido por la velocidad mecánica es la que se refiere a la potencia convertida, ¿verdad? Que también es igual al voltaje inducido por la corriente de armadura. Y de ahí solo faltaría restar las pérdidas en el core para obtener las potencias de salida, que es el voltaje en las terminales por la corriente de armadura, de carga, ¿sí? Entonces, el flujo de potencia de un generador es exactamente igual al de un motor, solo que en dirección contraria. Hey, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bien, entonces, hagamos un ejemplo para que quedemos claros de cómo encontrar las pérdidas en un motor DC o en general en una máquina DC, las pérdidas y cómo encontrar la eficiencia. Bien, obviamente para encontrar las pérdidas totales, ¿verdad? Y la eficiencia, es conveniente encontrar cada una de las pérdidas que tenemos ahí, ¿verdad? Así que ténganlas presentes, ¿verdad? ¿Sí? Y antes de comenzar a desarrollar un ejemplo, fíjense que al motor, a la máquina DC en general, se le hacen pruebas también. Se le hace una prueba de rotor bloqueado y también se le hace una prueba en vacío, ¿verdad? Así que les voy a dar unos minutos, unos 2 minutos, para que lean y analicen esos párrafos que están ahí, ¿verdad? ¿Sí? Traten de entender bueno, ahí se describe por qué se hace la prueba de rotor bloqueado, ¿verdad? Y cómo se determinan entonces los parámetros de una máquina de ser. Entonces les doy 2 minutos para que lo lean. Bien, entonces espero lo hayan leído, ¿verdad? Esa información nos dice cómo calcular RA y RF, ¿sí? Bien, y las pérdidas en las escobillas, entonces también la calculamos en la forma que describimos en la parte anterior, ¿verdad? Bueno, entonces les voy a dar unos 5 minutos, si quieren, para que puedan plantear el problema, leer el problema, tratar de entenderlo, ¿verdad? Tratar de entender qué es lo que se pide y cómo tratar de pensar en una idea de cómo resolverlo. Sí, entonces vamos a terminar aquí. Sí, si quieren les voy a dar unos 2 minutos para que lean este problema.
Bien, entonces volvemos. Bueno, se pide, si leyeron bien, se pide cuál es la potencia de salida del motor en condiciones nominales. Bueno, para saber la potencia de salida, acuérdense que necesitamos saber si tenemos la potencia de entrada, entonces necesitamos calcular todas las pérdidas que tiene el motor, ¿verdad? Y restarlas a la potencia de entrada, ¿verdad? Pero antes necesitamos calcular RA y RF, ¿verdad? ¿Sí? Necesitamos calcular cuál es la resistencia de armadura equivalente y cuál es la resistencia de campo equivalente, ¿verdad? Y esa la hacemos con la descripción que aparece ahí de la prueba de rotor bloqueado, ¿verdad? Entonces, ahí se describe, ¿verdad? Que cuando se bloquea el motor, se obtiene un voltaje inducido de 10.2 voltios y produce un flujo de corriente de 170 amperios, ¿verdad? Y un voltaje de campo de 250 que genera un flujo de corriente de 5 amperios. Entonces, la corriente, perdón, la resistencia de armadura viene a ser el voltaje inducido en rotor bloqueado, ¿verdad? ¿Sí? Sobre la corriente inducida que medimos en rotor bloqueado, ¿verdad? O sea, esa información la obtenemos de una prueba, ¿verdad? De la prueba de rotor bloqueado, y entonces podemos calcular la resistencia equivalente de armadura, ¿verdad? Que viene a ser, para este ejemplo, 10.2 sobre 170, y eso da 0.06 ohmios, ¿verdad? ¿Sí? De igual forma, podemos calcular la corriente, la resistencia de campo equivalente, ¿verdad? Entonces veamos el voltaje de campo en rotor bloqueado era 250 y la corriente era 5 amperios, ¿sí? Por tanto, la resistencia de campo equivalente va a ser 250 sobre 5 amperios, 50 ohmios, ¿sí? Una vez que tenemos esas dos resistencias, entonces podemos calcular las pérdidas en el cobre, ¿verdad? En el inducido y en el circuito de campo respectivamente, ¿verdad? Bien, en el inducido saben que va a ser igual a la resistencia de campo por la corriente inducido al cuadrado, ¿verdad? Entonces va a ser igual si las pérdidas en el inducido va a ser igual a 0.06 por 170 al cuadrado, ¿verdad? 170 amperios es la corriente de armadura nominal, ¿verdad? Entonces, como nos dijeron que el motor trabaja a valor nominal, entonces la corriente nominal es esa que aparece ahí, ¿sí? Entonces, corroboren este dato, ¿sí? Y al final les tiene que dar, entonces, al cuadrado de esa corriente, entonces les tiene que dar 1734 watts, ¿verdad? De igual forma, podemos calcular la potencia, las pérdidas en el cobre debido al circuito de campo, ¿verdad? Entonces va a ser la corriente al cuadrado por la resistencia de campo, ¿verdad? Entonces corroboremos que eso da 1250, ¿verdad? Bien, de nuevo, las pérdidas en las escobillas es 2 voltios que se enuncian en el problema, ¿verdad? Por la corriente de armadura, ¿verdad? A plena carga o a valor nominal, ¿verdad? Y eso da 340 watts, ¿verdad? ¿Sí? Ahora necesitamos calcular las pérdidas en el núcleo y las pérdidas mecánicas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense que esas pérdidas en el núcleo y las pérdidas mecánicas, a la suma de las dos le llamamos nosotros pérdidas rotacionales, ¿verdad? ¿Sí? Es una forma de llamar la suma de esas dos pérdidas, ¿verdad? Las pérdidas en el núcleo más las pérdidas mecánicas, nosotros llamamos pérdidas rotacionales. Y de hecho, les había contado, ¿verdad?, que es difícil de calcular, ¿verdad? Es difícil de medir esas pérdidas. Así que generalmente el problema las enuncia, o como en este caso, el problema nos da una prueba en vacío del motor para que nosotros las podamos determinar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes leen ahí, leen la descripción, ¿verdad? ¿Sí? En vacío, nosotros suponemos, porque en vacío, de hecho, las pérdidas en el cobre son casi cero, ¿verdad? Son muy pequeñas, igual que las pérdidas en las escobillas. Así que, si nosotros hacemos una prueba en vacío del motor y tomamos lectura de esa potencia,
esa potencia vendría a ser la suma de la potencia mecánica y la suma más la potencia en las pérdidas en el núcleo, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos pérdidas rotacionales. Bien, ¿cómo? Ahí tenemos una prueba en vacío, ¿verdad? Entonces, las pérdidas rotacionales, si quieren, vamos a leer en el problema. En el último párrafo, ¿verdad? Dice, en vacío y con un voltaje de las terminales de 240, la corriente del inducido es igual a 13.2 amperios, ¿verdad? La corriente de campo es de 4.8 y la velocidad es de 1150 revoluciones por minuto, ¿verdad? Entonces, las pérdidas rotacionales vendrían a ser la multiplicación. Recuerden que una potencia en DC, ¿sí?, se calcula V por I, ¿verdad? Voltaje por corriente, ¿verdad? Así se define la potencia para circuitos DC, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la potencia rotacional viene a ser el voltaje 240 por la corriente 13.2 amperios y eso da un valor de 3168 watts, ¿verdad? Bien, una vez que tenemos todas las potencias, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a calcular la potencia de salida, ¿verdad? La potencia de salida se puede calcular con esa ecuación que está ahí en pantalla, pero también se puede calcular teniendo la potencia de entrada restándole todas las pérdidas que existen en la máquina, ¿verdad? Y al final lo que me va a quedar va a ser simplemente la potencia de salida. Bien, entonces calculemos esta potencia de entrada. La potencia de entrada vendría a ser el voltaje en las terminales por la corriente de armadura. Entonces la potencia de entrada, vean ahí, sería el voltaje en las terminales, 250 voltios, por la corriente nominal, ¿verdad? La corriente nominal, ¿verdad? ¿Sí? Y esa corriente nominal, miren que es de 170 amperios. Ahí me parece que hay un error en el libro de Stephen, ¿verdad? No debe ser 175, sino 170, ¿verdad? Y si no, vamos a leer de nuevo en el enunciado, ¿verdad? ¿Sí? Miren que dice que un motor de CD en derivación, 50 HP, 250 voltios, 1200 revoluciones por minuto, tiene una corriente del inducido nominal, ¿verdad? ¿Sí? De 170 amperios, ¿verdad? Así que debe ser 170 amperios, ¿verdad? Sí, ahí hay un pequeño error en el libro de texto, ¿verdad? Entonces debe ser 170 amperios por 250, ¿verdad? Y esa va a ser la potencia de entrada. No sé, corroboren cuánto da, si, a ver si da ese mismo valor, 43.750, o si da un valor menor, ¿verdad? Ahora, el valor correcto debe ser entonces 170 por 250 voltios, ¿sí? Porque eso es lo que se enuncia en el problema, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, no sé si alguien nos puede corroborar si es ese valor de 43.750 o es un valor menor, ¿verdad? Es menor, da 42.500. Bueno, entonces ese sería el valor correcto, ¿verdad? Igual el problema es un buen problema, ¿verdad? Y se aprende bastante con él, así que está bien, ¿verdad? Entonces el valor correcto sería 42.500, ¿verdad? Watts. Bien, igual si tenemos, bueno, si ya tenemos la potencia de entrada y tenemos todas las pérdidas, encontremos la potencia de salida restando a esa potencia de entrada todas las pérdidas que existen en la máquina de cero. Entonces, el valor anterior que encontramos, entonces, en este caso, aún con el error, el problema entonces sería 43.750, menos las pérdidas en las escobillas, que nos había dado 340, menos las pérdidas en el cobre, que habían dos, ¿verdad? Las pérdidas en el cobre por el circuito del inducido y las pérdidas en el cobre por el circuito de armadura, ¿verdad? Perdón, del circuito de campo, ¿verdad? Entonces, por eso aparecen dos ahí, ¿verdad? De ahí aparecen las pérdidas en el núcleo y las pérdidas mecánicas, ¿verdad? Que vimos que esas se pueden escribir como pérdidas rotacionales y el valor que nos daba era 3168 watts. Y por último, no se nos tiene que olvidar las pérdidas misceláneas, ¿verdad? ¿Sí? Esas siempre están también, ¿verdad? Entonces son el 1% de la pérdida de la potencia nominal de esa máquina. Entonces si ustedes multiplican 0.01 por la potencia nominal,
Se les va a dar el 1% y lo restamos porque es una pérdida, ¿sí? Son las pérdidas misceláneas. Entonces, si hacemos esa operación, al final nos va a quedar 36.820 watts, ¿verdad? Ahora, si consideramos aquí 170, entonces va a ser menor, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser menor, pero igual pueden corroborar este valor y también pueden hacerlo con 170 amperios, que sería el valor correcto, ¿verdad? Porque ese está en el enunciado. ¿Sí? Bien, ¿tiene alguna pregunta con respecto a este inciso A? Bien, si no, entonces veamos el inciso B, ¿verdad? El inciso B nos pide la eficiencia del motor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la eficiencia de ese motor? Entonces, si nosotros ya tenemos la potencia de entrada y tenemos la potencia de salida, es muy fácil calcular la eficiencia, ¿verdad? Y la eficiencia se calcula con esta fórmula, ¿verdad? Que de hecho hay un error ahí también, ¿verdad? ¿Sí? Sí, le tendría que escribir a Stephen, ¿verdad? Tiene varios errores aquí en esta parte de motores, ¿verdad? Entonces, miren que obviamente no puede ser el cálculo de eficiencia potencia de salida entre potencia de salida, ¿verdad? Porque eso le va a dar uno, ¿verdad? No tiene lógica. Entonces, potencia de salida está en el numerador y el denominador es la potencia de entrada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, corrijan ahí en su cuaderno. La ecuación para calcular eficiencia es potencia de salida entre potencia de entrada por 100%. Entonces, si hacemos eso, ¿sí? Una vez que calculamos el valor de la potencia de salida, lo dividimos entre la potencia de entrada, que es la potencia nominal, entonces nos va a dar una eficiencia de 84.2%, ¿sí? Bien, no sé si tiene alguna pregunta con respecto a este ejercicio. Bien, si no hay preguntas, entonces, como última asignación, que de hecho las asignaciones entonces las van a tener que subir mañana, ¿verdad? Mañana voy a activar el espacio en el campus virtual para que antes de las 12 de la noche las puedan subir, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que el examen es el día jueves, ¿verdad? Bien, entonces la asignación va a quedar un ejemplo muy similar, ¿verdad? Esta es la última asignación que vamos a dejar y van a tener un día para hacerlo, pero sí les recomiendo que la hagan porque es parte del contenido que va a ser evaluado en el examen, ¿verdad? Entonces es muy similar a lo que acabamos de ver y se pregunta cuál es la eficiencia del motor en condiciones nominales. Bien, cualquier pregunta o duda me pueden escribir al correo, ¿verdad? Y bueno, con eso terminamos, de hecho, esta clase. Sí, si quieren, hablemos un poco del examen. Para el examen, obviamente, ¿verdad? Lo que se va a ser evaluado principalmente es la parte de motores DC, ¿verdad? ¿Sí? Motores DC y esta presentación de flujo de potencia y eficiencia, ¿verdad? ¿Sí? La parte de generadores DC la vamos a ver en la próxima clase. Bueno, lo vamos a ver en la próxima hora, ¿verdad? De clase. Y pueda que grabe también esa clase, ¿verdad? La voy a grabar y la voy a subir también al canal, ¿verdad?